don Ricardo Medina, por favor. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Aquí le saluda Ricardo Medina para Imagen Laguna. Profesor, se le ganó Cruz Azul, se le ganó a Tigres, hoy se saca un empate positivo contra las Águilas del América, por ahí un solo gol en contra y el día de hoy dormirán en la parte alta de la tabla general. Si bien es un poco precipitado, ¿la afición santista se puede ilusionar con que su equipo es un serio candidato al título? Bueno, buenas noches. Sí, quizás lo más positivo que sacamos del partido, ¿no? Nosotros tenemos que ir paso a paso, tenemos mucha juventud en el plantel, tenemos mucha confianza en ellos. Hoy algunos jugaron, caso Santiago que empató el partido, jugó campo. Tenemos mucha juventud, a veces eso genera alguna irregularidad en el funcionamiento del equipo, por más que hoy quedamos muy, muy conformes con la entrega y la disposición, no con el juego, porque quizás no fue de nuestros mejores partidos. Anduvo mucho la pelota por el aire y bueno, extrañamos bastante a Diego Valdés, que es un jugador muy importante hasta este partido por el funcionamiento. Pero bueno, encontramos el gol, por más que ellos encontraron también una jugada fortuita ahí en un rebote, que nos dejan una posición de privilegio y bueno, seguramente tenemos que seguir trabajando. Disimular la ausencia de Diego, que no es una tarea sencilla por sus características y por el gran nivel que estaba mostrando, que era un poco el que nos manejaba los sitios, sobre todo en la fase ofensiva. Pero bueno, nos deja, creo que, conforme, les repito, la entrega, la disposición, y tenemos que ir paso a paso en los próximos partidos, ¿no? Aquí hay mucha paridad con prácticamente todos los equipos y cualquier descuido lo pagas caro, y vuelvo a insistir, no fue de nuestros mejores partidos, sobre todo en el manejo del balón, en la precisión, que estuvimos bastante imprecisos, y bueno, tenemos que seguir mejorando. Adelante, Orlando Castellán. Gracias, Aldo. Buenas noches, Jorge Armado, Orlando Castellán, Servicio Informativo Deportes. En ese sentido, ¿qué análisis hace del partido de hoy, o cuál es su autocrítica de lo que vio dentro del terreno del juego para mejorar para el siguiente encuentro, profe? Buenas noches. La verdad, la imprecisión que tuvimos, que también nos condujo muchas veces a América, porque nos presionó, nos dejaba tener la pelota a los zagueros y ahí no podíamos salir con la pelota limpia. También es verdad que erramos tuvimos mucha imprecisión en el manejo, nos equivocamos muchísimo en el manejo de la pelota y eso genera un desgaste permanente y no pudimos hilvanar situaciones claras. Y bueno, ha sumado eso que cometimos el error en el gol, que tenemos gente asignada cuando nos patean el rebote del arquero. Y bueno, terminamos encontrando en una de las pocas que pudimos hilvanar el empate, pero teníamos que mejorar muchísimo, sobre todo en el manejo de la pelota. También perdimos mucha segunda pelota o rebotes en esa disposición que ellos nos lanzaban largo, o nosotros también, porque nos obligaban a nuestros zagueros, y ahí generalmente eran pelotas de ellos. Pero vuelvo a insistir, sobre todo tenemos que mejorar la precisión, encontrar ese funcionamiento distinto, porque a Diego no lo vamos a tener por un par de meses, y bueno, encontrar los circuitos futbolísticos que no los pudimos encontrar. Adelante, Luis Jiménez. ¿Qué tal, profe Almada? Buenas noches, estamos totalmente en vivo para Canal 6 en el posterior de este partido. Profe, su opinión sobre la llegada de Andrés Ibargüen al equipo. Bueno, obviamente que es un futbolista que nos va a ayudar muchísimo. Yo ya lo he manifestado con las lesiones de Lozano, Preciado, lo de Kobe. Es una característica que nos hace falta, como la de Otero, lo mismo Ibargüen, un jugador veloz, rápido, encarador, y bueno, seguramente va a ser un gran aporte para nosotros. Cuando nos dijeron que estaba la posibilidad de que pudiera venir, inmediatamente le abrimos la puerta. Era difícil, pero bueno, se encontró una solución y felizmente va a estar con nosotros, que seguramente, estoy convencido, va a ser un gran aporte
para todo el mundo. Adelante, adelante, Rinaldi Rocinelli. Muy buenas noches, saludos de aquí de California para Radio Gol 92.1 FM. Profe, ya para usted el plantel de Santos ya está completo o le quedó algo pendiente para contratar. Estamos completos, por más que tenemos mucha juventud. Esta pandemia y esta parte económica ha golpeado muchísimo. Por suerte pudimos ahí, después de comenzar el campeonato, encontrar algún refuerzo como Otero y Barwen, que seguramente vienen a complementar algunas condiciones que no teníamos dentro del plantel, ¿no? Vuelvo a insistir, explosividad, velocidad y habilidad que es difícil de conseguir, para mí es determinante en esta liga, así que en sí estamos completos. Gracias, contigo, Jimmy Morales. Gracias, profe. Buenas noches para RCG Media, Saltillo, Coahuila. Preguntarle, se le nota obviamente que no está contento, pero bueno, sacando lo positivo, es un empate para usted el día de hoy, que fue lo que le gustó y que bueno, ha venido manteniendo ya a lo largo de 4 jornadas, donde bueno, nuevamente el equipo pues no pierde, si bien reciben un gol, se rompe esa rachita, pero bueno, el equipo sigue sumando, que es lo importante en este campeonato. No, lo que me gustó fue la entrega, ¿no? Eso fue lo que nos sacó a flote, se mataron todos adentro de la cancha. Hoy sacamos el guerrero que debemos tener presente siempre en todos los partidos, y eso fue lo que nos hizo sumar un punto. Estaba muy complicado porque los futbolísticos no estábamos claros, pero pelearon y dejaron el alma y la vida en cada situación, en cada actuación del sistema de juego, así que creo que eso fue lo que nos sacó a flote y pudimos empatar el partido, porque repito, no estábamos en una tarde muy clara en la parte futbolística, porque hubo muchas variantes, porque ya dije que también perdimos a Valdés, que era un jugador muy importante para nosotros, y bueno, tenemos que buscar ese nuevo funcionamiento, porque a Diego en un pisotón en la última jugada, la jugada del entrenamiento del miércoles, lamentablemente sufrió una fisura del tendón metatarsiano, que una jugada totalmente fortuita que va a generar que no lo tengamos por un par de meses, así que tenemos que buscar ese funcionamiento que lo estábamos haciendo muy bien en la fase ofensiva con jugadores de otra característica completamente distinta. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Esperemos que vean el video de la